Alright, YouTube, it's your boy, Ochoa Trainer here, one of the greatest of all time. What's going on, YouTube? It's your boy, Ochoa Trainer here, one of the greatest of all time. Hombro, papá, hombro, ejercicio activador. Hoy no voy a andar con mucho bla bla, vamos a hacer la rutina. Espero que sí, dejen su like, su comentario, apoyen el canal, ayúdenme a compartir. Y rutina brutal, primer ejercicio, ya saben ustedes, ejercicio activador. Voy a comenzar, vuelo en polea baja, liviano, y lógicamente a medida que voy avanzando en repeticiones subimos peso, ok. Ah, 15. Brutal. Quince. Estamos entrando en calor, ponemos un poquito más. Woo! Alright, YouTube. For the next movement, for the next set. I mean, the next set, right? Vamos a poner 10 libritas, Bien lenta, ya saben ustedes. Aquí, lo tiramos aquí, Aquí quiero la posición de la muñeca súper recta. Nada de doblar, como en el caso de los vuelos, sino que súper recta. Aquí es diferente, es diferente. Ya voy. Doce. Brutal. Ya vamos sintiendo, vamos sintiendo. Espero que ustedes vayan sintiendo la activación brutal. Y ¿cuántas? Brutal. Terminando aquí, vamos a unos vuelos. Me van a contar, me van a contar, bro. Alright, YouTube. Siguiente movimiento, hombro medio. Después de este primer ejercicio, les aseguro que su hombro tiene que estar activado. Y si no, pues hagan otra vuelta. Para este segundo, para este primer ejercicio que ya va dentro de la rutina brutal, tienen que tener su hombro activo, brutal, trabajando. Entonces, vamos a hacer vuelo. La consideración en vuelo van a ser dos cositas. Uno, la muñeca, ya saben ustedes, dobladita, ok, dobladita hacia abajo para aislar hombro. Y dos, no, vamos a hacer un poquito hacia el frente, no muy hacia atrás, ok. Bueno, ya van a ver cómo se está. So, primer movimiento, entonces, ya para darle violento al hombro medio, vamos a hacer un vuelo con mancuerna. Considerando siempre la muñeca hacia abajo, ¿ok? Dobladita para aislar hombro. Cuéntenme, cuéntenme cómo les va. Cuéntenme cómo les va. ¿Ok? Voy a comenzar con 20 libras primero. Voy a hacer 15 repeticiones y luego subiré. ¿Ok? Piensen en la muñeca. Muñeca dobladita hacia abajo. Tenemos 8 del pelo. Bien. Más una por el honor, ya saben ustedes cómo es. Bien, tenemos 15 del pelo, vamos al segundo set y subimos un poquito de peso. Alright. Me siento el hombro, ¿qué les digo? Me siento el hombro brutal. Entonces, voy a subir 5 libras, voy con 25, siempre considerando eso, la mano, la muñeca hacia abajo. Practíquenlo así, coméntenme qué tal les va. Ahora, les voy a recomendar algo, no suban demasiado peso en este ejercicio. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que trabaja bastante trapecio. Entonces, si ustedes le ponen demasiado peso, no van a llegar aquí, sino que van a trabajar aquí. Entonces, con un peso moderado, tampoco fácil,
espero que ustedes puedan realizar unas 10-12 sintiendo que la activación va al hombro, ¿ok? Alright. Uff. Sí, con este está perfecto. Ah, 6. Vamos por una 12. Seis, tenemos 6 más, tenemos 12, pero no, no me rindo ahí, me quedo con unas 3 más. Sí, brutal. Coménteme ahí, dejen su like. Siento el hombro. Seis, de 6 en 6 la vamos a llevar para trabajar con inteligencia, ya saben ustedes, sí. Si hacemos más de 6 se nos activa el trapecio, no queremos eso. Seis, vamos, 3 más, weón. Claro, 8 a trainer en la casa, the one and only, ya saben ustedes. I really know about. Brutal, ahora sí, papá. Bien. So mama just hold my hand. All right, you two. The next movement is shoulder press. All right. Ahora, ya terminé los dos primeros ejercicios para el hombro medio. Ok, ya vieron ustedes. Lo realicé de forma individual. Primero terminé uno, luego terminé el otro. ¿Por qué? Para darle tiempo de descanso, que no se me congestione demasiado la fibra del hombro medio y así poder crecer un poco más. Ahora, para finalizar la rutina, voy a trabajar 2 biseries, ¿ok? Primero voy a tratar de llegar al anterior con un press militar y elevaciones frontales neutras. Y luego, ahí luego les digo que sigue después, ¿ok? Uf. Uf. Chau. En el shoulder press carguen un buen peso. Un buen peso que les permite llegar de 8 a 12 es suficiente. Ok. Facilito este peso. Yeah. Se le llega brutal al anterior. Me va a contar. Luego entonces, de pie vamos a hacer las elevaciones frontales neutro. ¿Ok? Fuimos. Agárrela. Claro, no hay fe. Por nada más, no hay fe. Aquí voy 12 por lado, serían 24. Ya saben lo que les digo. Let's go, baby. Ando pelado ahorita, ¿no? Ando pelado. El veneno que lo pone a uno eléctrico. Lo pone con todo. Hey.
10. Bien, está bien. Ya todo el circuito. ¿Cuánto tiempo tenemos ahorita? Las 7:25. 8:25. Vámonos a la extensión, pues. Vamos a hacer extensión y un poquito de brazo combinado. En fin. Caliente primero. Alright, YouTube. Para finalizar, ya saben ustedes, nunca vamos a dejar de fuera el hombro posterior. Vamos a trabajar un cable cruzado para crossover cruzado para el hombro posterior. Ahora, si ustedes tienen esta máquina que les voy a dejar ahí, si ustedes tienen esa máquina, pues trabajen en esa máquina, es buenísima, brutal. Yo como no la tengo, hago este cable crossover, que no es una mala opción, de hecho es brutal también, ¿ok? Combinamos, en esta última biseria voy a hacer un fade pull, ya lo van a ver ahí. Entonces, sin mucho bla bla, aquí simplemente vamos a ir básico, cargando el máximo peso, ya saben ustedes, pero sintiendo de que lo activamos, ¿ok? Este movimiento muy similar a esa máquina que les digo yo. O sea, no hay que pedirle más, ni ponerle, ni quitarle. ¿Me entienden lo que les digo? Un ejercicio completo. Igual a ese pec deck inverso. Llega riquísimo, brutal, la isla brutal, el hombro posterior, ¿ok? Con estos dos últimos ejercicios les aseguro que su hombro lo ponen redondito, que eso es lo que queremos todos. Último ejercicio es este face pull en combinación con el otro. Les recomiendo que trabajen, que se queden un poquito en las primeras 8 repeticiones, que sostengan en la parte de atrás, ¿ok? 8 repeticiones y luego realizan 8 repeticiones continuas, ¿ok? Me van a contar cómo se les activa el hombro posterior. Claro que combinado del otro ejercicio, ¿ok? Bien, yo estoy haciendo solo 3 ahorita. Brutal. Vamos a hacer 2 ejercicios de tríceps y terminamos. Ustedes ya saben la importancia del trapecio en que el hombro se mire elegante. Es importantísimo trabajar el trapecio. Entonces yo les propongo en esta rutina un ejercicio. Es con disco aquí. Miren lo que van a hacer. Solo agarramos el disco y flexionamos el codo hacia arriba, ¿ves? Eso es todo, ¿ok? Que el disco quede cerquita del cuerpo, que no lo hagan para adelante ni para atrás, sino simplemente
esto, ¿ok? Vamos por unas 15 repeticiones, ¿ok? Al suavecito. Fíjense bien, miren, esto es todo, ¿eh? Ahí. Llega. Llega brutal. Brutal. Este ejercicio lo vamos a combinar con rompecráneos para tríceps. Garantizado el trabajo. Alright. So, entonces, los encogimientos para el trapecio lo combinamos con rompecráneos para tríceps. Brutal. Acuérdense que este ejercicio tienen que llevar la barra adelante, atrás de la frente, ok, aquí. Ahí. Se cayó el micrófono, pero aquí lo tengo. Vamos a hacer un último ejercicio para tríceps. Aunque déjenme decirles, ya estoy muerto, ya no quiero nada. Quizás porque ya la energía del músculo se me acabó, pero es aquí cuando el cuerpo ya empieza como a agarrar de la grasita. ¿Sí me entienden lo que les digo? Entonces, vamos a... Solo es un ejercicio de todas maneras. 4 series por 12 y cargando el máximo peso posible en cada serie. Ahorita vamos a probar. Súper fácil, esa me sirvió más o menos como calentamiento, más bien. Tres es suficiente, ya le vamos a poner otro poquito. Right, let's go for the last set. I'm gonna put more weight and I wish 12 reps. I'm tired. Oof. Feel so tired, but has to finish it. Have to. Must to. Con eso es suficiente. Hombro y tríceps brutal. Y todavía me falta pecho. Todavía me falta pecho, pero pues pecho lo voy a realizar por la tarde. Voy a descansar un poco. Voy a tener unas comidas fuertes.
y por la tarde le doy pecho, ahí se los comparto, ya saben ustedes, gracias por apoyar el canal. Pronto llego a los 1000 suscriptores, es un buen logro para mí y les agradezco a ustedes. Síganme apoyando, ayúdenme a compartirlo y sigan entrenando con Ochoa Trainer, the one and only.